Esta canción ya la hemos enseñado antes, así que cuando la escuchen la van a recordar y también la hemos cantado. Así que quiero ver si se la aprendieron. La Jime y la Pame también van a ver quién participa. Para después, cuando quieran participar en la clase, esos niños van a participar. Ahí vamos. Contemos hasta tres. Uno, dos, tres. Está atrás, sola Lore con la canción. ¿Se escucha, Margarita? Los niños dan con las manos. Participar todos hoy día. Todos. Excelente, se pasaron. Súper bien. Yupi, yupi, ya, y para que la puedan practicar y la puedan estar otra vez. ¿Ya? ¿Alguien se incorporó? Dime. Estaba hablando, no sé qué querré. Ah, que cómo está. Yadiel, dime ahora, porque estábamos cantando. Dime. Yadiel, dime. No. ¿Nada? Ah, ya. No, lo que pasa. Ya. Ahora silenciamos los micrófonos. Está mal la canción. Escuchaba bien. Eso ya. Ahora silenciamos los micrófonos porque yo voy a preguntar una regla de oro. Eso, Diego, peínate lindo ahí. A ver, Bastián Romero. Bastián Romero, ¿cómo estáis, Bastián? ¿Me puedes decir una regla de oro de la clase? Solo una, la que te acuerdes. Bastián Romero, Daniel. Tiene silenciado el micrófono el Bastián. Enfócate en tu clase, que está libre ya. Ya, ahora sí, Bastián, dime una regla de oro. Más fuerte, mi amor. Ya, yo tengo una.
Es que estoy tratando de escuchar al Bastián para que participe. Yo quiero poner radio. No, pero está si hablando el Henry. Yo tengo una... Ahora, Bastián, si sé, mi amor, tienes que levantar la manito. Ya, lo dejamos que piense un ratito. Sofía, tú estabas levantando la mano. Dime una regla de oro. Escuchar a la maestra. Muy importante. Y yo veo que varios amigos están haciendo esa regla de oro. Escuchar a la maestra. Daniel Fun, que te vi bailando muy activamente. ¿Sí? Otra más. Atento para que nos escuchamos. La mano para hablar y... Y hay amigos que se les olvida porque a veces hablan y yo no le he dado la palabra. Otra más, Alonso. No, una sola, Daniel. Levantar la mano para hablar. Muchas gracias. Alonso, otra más. ¿Qué tal a los compañeros? Muy bien, cuando el compañero está hablando. A veces hay amigos que están jugando y no lo escuchan. Escuchar al compañero. Ahora sí, Bastián, ¿tienes uno? Sí. Dígamelo. No hablar. No hablar, ¿cierto? Muy bien. Lía, otra. O sea, pueden hablar, pero cuando yo les digo, ¿cierto? Lía. Trabajar en silencio. Muy bien, trabajar en silencio. Me encantó esa. ¿Quién quiere inventar una regla de oro? ¿A quién se le ocurre una regla de oro nueva? Porque las vamos a cambiar. Ya no sabemos esa. A ver, ¿quién? Renata Solís. La Renata dice que tiene una nueva regla de oro. A ver, Renata, ¿qué se te ocurre que podemos tener en nuestra clase? Otra regla de oro. Escuchar. Renata está hablando Solís. Renata Solís. Tan silenciada. ¿Quién tiene alguna que quiera hablar? Así. No. A la Renatita. No, adelante. Espérame, Bastián. Déjame escuchar a la Renata. ¿Ya, Renata? No levantarse. ¿Cómo no levantarse? ¿Cómo, amor? No pararse. No escucho. ¿Qué me dice? ¿Jime o Maggi? No pararse. No pararse durante la clase. Me parece. ¿Están de acuerdo? Yo creo que sí. Porque si estamos en clases, ¿cómo se van a parar? ¿Se van a ir a dar una vuelta a la cocina y van a volver? Muy bien, Renata. ¿Quién está levantando la mano que no ha participado? Maite. No la veo la Maite. Ahí está. Maite Durán. Dime una regla que se te ocurra, que podemos, estamos inventándola. Desilencia tu micrófono, Maite. Estás con micrófono silenciado. Sáquenla. Eso. ¿Qué se te ocurrió? Molestar a los niños. Ya, pero una nueva. A ver, gracias, Maite. Una nueva, una más para que empecemos a trabajar. La Sofi tiene, a ver, el Diego. Diego, ¿tú tienes una? Alonso tiene la mano levantada también, la Priscila. Oh, es que todos, después vamos a hacer que participen todos. Ya, el Yadiel. Una nueva, una regla de oro nueva, para yo anotarla y después considerarle la próxima clase. No jugar con los materiales. No jugar con los materiales, ¿cierto? Porque a veces están con la tijera, metiéndosela a la boca o el lápiz. Muy bien. Ya, niños, la próxima clase, ¿te parece, Ian y Sofía, si ustedes me dicen una regla nueva? La próxima clase. Ahora vamos a comenzar a trabajar. Hoy día vamos a trabajar con el apellido. Solo va a levantar la mano el amigo que sepa su apellido, que sepa escribir su apellido. Ya, la Maite levantó la mano. Ya, si no saben, no importa, porque hoy día vamos a aprender. El Alonso sabe, la Emilia, la Ian, la Anabel, la Flavia también dice que la ha practicado, el Mati. Y el que no, no importa, hoy día vamos a aprender. Yo les pedí que tuvieran su nombre en un cartelito. ¿Quién tiene su nombre, su apellido, perdón, en un cartelito? ¿Me lo pueden mostrar? Yo tengo. Muéstrenmelo. Mira, mi apellido es Jiménez. Ese es mi apellido, Jiménez. Le voy a poner un acento porque mi apellido lleva un acento. Jiménez. Estoy viendo muy bien y le voy a preguntar a algún amigo si sabe algunas letras de su apellido. Mira, voy a partir yo para que tú veas cómo lo vamos a hacer. Mira, mi apellido tiene una J,
Ahí tiene una E, tiene una Z, tiene una M y una I. ¿Ves? ¿Quién sabe alguna letra de su apellido? Vamos a ver. ¡Oh! Lo que me acabo de dar cuenta. Diego. Miren, Diego. Diego tiene, tenemos el mismo apellido, Diego. Hola, primo. Diego, dime las letras de tu apellido. A ver. Vamos, te silencio tu micrófono. Espera. Quedó pegado, Diego. Quedó pegado. Ya. No, el amigo que esté calladito me va a decir. Ahora sí, Diego. Diego, dime las letras de tu apellido. La J. La J, ya. J. Muéstrasela a los compañeros, muéstrasela. Tienes que irse mostrándosela. Eso, para que ellos lo vean. Acuérdate que una regla de oro es escuchar a tu compañero. Muy bien, Anabel. M. Si no se las saben, si no se las saben, no importa. No les digan las letras a los papás o las mamás ya. Solamente es la letra que reconozcan. No les digan. ¿Ya? Solo la letra que reconozca. Gracias, Diego. Sin decirles, ya, déjenlo solito. Si no es obligación que se sepan las letras. Recién la estamos aprendiendo. Ian. Ian, muéstranos las letras. Dinos tu apellido, te escuchamos. Mamá. ¿Cuál es tu apellido? T-Sen. ¿Cierto? Dinos las letras de tu apellido. Dile la letra de tu apellido. La T. Si es que se la sabe, ¿ya? La S. ¿Ya? La E. La N. Excelente, muy bien. Isabel, que está calladita, miren. La Isabel está calladita, mírenla, esperando su turno. Miren el letrero de... Silencien el micrófono. Ya, la T. ¿Cuál más? A. Ya. Excelente. Ella nombró las letras que se sabe. No es necesario nombrarlas todas. A ver, Alonso. Muéstrale el cartel a tus compañeros, porque si no lo muestra, los niños no saben y se aburren. Eso, muéstralo. Ya, dinos las letras. La G. La. ¿Ya? ¿E? Solo las que se sepa, no importa si no te las sabes todo. Me dices, Lore, no me sé más. No importa. ¿Listo? La E. Ya. Y la C y la E. Muy bien, tu apellido tiene dos E. La... A ver, ¿quién está levantando la mano? La Priscila es la Renata Cortés, ¿cierto, Pame? La Priscila está calladita, esperando su turno. ¿Quieres participar, Priscila? ¿Tienes tu apellido? Daniel también. Priscila, ¿tienes tu apellido a mano o no? ¿Quieres participar? La Renata Cortés. Ah, perdón, la Renata. Se le he dicho Renata, me puse a leer el nombre. ¿No, Renata? Ya, no importa. La Sofi, Rubio. Ya, Sofi, a ver. Muéstranos las letras de tu apellido. Muéstrale las letras primero. Miren, niños, mira, porque tú también puedes tener una R. Fíjate si tú tienes una R en tu apellido. R-U-B-I-O. ¡Ay, excelente! Rápido, para que le toque a otro. Martín no ha participado. Martín Renal. Guárdame uno. Ahí te toca ya, espérame un poquito. Ya, Martín. Escuchemos. Tienen que estar listos, pues, chiquillos, porque tenemos que trabajar ahora. Un niño más y ponemos a trabajar, ¿ya? Ya, Martín, te escuchamos. No escuchamos al Martín. Hay otro ruido por ahí, no sé de quién es. Daniel, el Bastián está... Romero. Bastián, te voy a poner en silencio, ¿ya? Ya, Martín. Ya, Martín, vamos. La R... No quiere. ¿No quiere? No importa. Ya, el Yaduiel y nos ponemos a trabajar. Ya, Yaduiel, tu apellido. La A, la D, la L, la I, la A,
La N y la O. Excelente. Ya, niños, después vamos a seguir, ¿ya? Porque son hartos amigos, vamos a poder, estamos todo el rato así. Ahora vamos a trabajar. Flavia, yo quiero hablar. Ya, Flavia. La Flavia y nos ponemos a trabajar, ¿listo? ¿De acuerdo? Ya, Flavia. Yo también quiero hablar. Ya, Flavia, vamos. La I, ¿ya? La P, la A, la N, la A, la Q, la U y la E. ¡Oh, excelente! Estos niños saben tanto, Margarita, que vamos a pasarlo primero al tiro. Saben mucho todas las letras. Ya, niños, ahora muéstrenme las letras que tienen recortadas. Mira, las letras que tienen recortadas. Recortaron letras, ¿cierto? Así como las tengo yo. Mira, tienen sus letras. Y tienen su nombre, ¿cierto? Mira lo que vamos a hacer. Atención. Primero mira para que puedas hacerlo solito. Lía, mira para acá. Vamos a poner nuestro apellido al frente de nosotros y vamos a ir pegando las letras que componen nuestro apellido. Yo te pedí que tuvieras escrito tu apellido para que sea más fácil. ¿Ya? Entonces, vamos a pegar las letras y vamos a formar nuestro apellido con las letras que tenemos recortadas. ¿Ok? A trabajar. ¿Y los niños que no pudieron participar? Ahora van a participar mostrándome el trabajo. Vamos, a trabajar. Yo voy a buscar una música por mientras. Para que sea más entretenido y concentrados. Tú fíjate la letra que va teniendo tu apellido, ¿ya? La idea es que lo vayan haciendo solitos, que él eche el pegamento, que él descubra la letra igual, ¿ya? Para que sea significativa la actividad. Dígame. ¿Alguna duda, Bastián? Cuéntame. ¿Cómo, mi amor? Las letras que tienes cortadas, que yo pedí de material, con esas letras tienes que formar tu apellido. Yo les voy a poner música para yo también hacerlo y mostrárselo, ¿ya? Contrata ahora y ponte cómodo para disfrutar todos los estrenos del mes. Ahora bien. ¿Me puedes la playa? ¿Escuchamos la música? ¿Se escucha, Margarita? Vamos a silenciar ahí al... Ya. Trabajando en silencio. Ustedes mismos dijeron la regla de oro, trabajar en silencio. Y tenemos que cumplirla. Ayúdate del nombre que tienes escrito para ir viendo la letra que corresponde. Trabajamos con el micrófono en silencio para que puedan escuchar la música. Maestra, ya terminé. Entonces, calladito esperando a tus compañeros, ¿ya? Muy bien, Emilia. El que termina respeta a sus compañeros. Excelente, fíjate. Bien, Sofi. Entonces
Tomás, qué bello te quedó ese apellido. Revisen, parece que el Tomás le vi ahí una I mal puesta. Revisen. Comparen con el nombre, con el apellido que ya tengan escrito. Para eso es, para que comparen. Caro. Viendo Anabel Caro, muy bien. Y Panaque, bien. Maite Durán, bien. Ahora sí, Tomás Mancilla, al apellido. Calladito. Tenemos que respetar a los compañeros que aún no terminan. Pame, te dije que lo iban a hacer súper rápido, ¿te acuerdas? Bien, Flavia y Panaki. Sí, Flavia, muy bien. Veloz, Lía, veloz. Qué lindas las letras, qué grandes te quedaron, se ven súper. Connie, Baeza. Trata de repasar las letras porque te voy a preguntar, ¿ya? Aquí estamos combinando lenguaje y grafomotricidad, ¿ya? Si terminaste, repasa las letras, cómo se llaman, para cuando yo te diga que me las presentes, lo haces. Tobar, excelente. ¿Te lo hiciste? Maite Durán, lo hiciste. Ian, muéstramelo. Muéstramelo solamente, Ian. Excelente, Ian. Excelente. Luca, ¿terminaste? Luca Justo. Maite, a ver, muéstramelo ahora, mi amor. Maite Durán. Perfecto. Te voy a preguntar las letras, ¿ya? Con respeto esperamos a la Renata. A la Anabel ya lo hizo. Para... ¿Eh? A la Renata Cortés estamos esperando. Bastián Romero, trabaja en tu apellido. Henry. El que esté ok va a buscar la reacción del computador para yo saber y va a poner el dedito así, tal como lo puse yo. A ver, para yo saber el que está ok. Yediel Adriano. Bien. Dedito para arriba. Tomás, excelente. Alonso, Flavia, Connie, Matías, Lucas Bustos terminó, Renata, Daniel, lo hiciste, Daniel Fum. No veo tu dedito, tu reacción. Lo hice de primero. Sí, pero es que yo quiero que pongas ese dedito, el que tengo yo puesto, mira, para que aprendamos a usar el computador y las reacciones que tiene el computador. ¿Ya, Renatita Cortés? Bien. ¿Estamos ok para presentarlo? Les voy a dar una tarea para la casa. Ya, parece que estamos ok. Bien, el amigo que no presentó delante le va a tocar ahora. Lía, señorita Lía, muéstreme su apellido, a ver cómo le quedó. El resto respeta a su compañero, porque ustedes dijeron que una regla de oro es respetar a sus compañeros. Lía, ¿sabes alguna letra de tu apellido? Te silencia el micrófono, reinita. Escuchemos a la Lía. ¿Tú sabes qué está? Solo la L, la O y la Z. ¡Ay, me voy a desmayar de emoción! Henry, luego Matías. Henry, luego Matías. Ya, Henry. ¿No escuchamos al Henry? Ahora sí. ¿Cuál es? Ya. H-E-N-D-R-I-E.
Excelente, dije Matías. Estoy viendo quién está calladito, bien sentados para ver quién le va a tocar. Ya, Mati, vamos. Tu apellido. Y la P, la N, la Q. Sin decirles. Y la E. Ya, esta no es prueba, es solamente, es un juego para ver qué sepan. Bravo, ¿qué letras conocen? Ya, no se preocupen los papás. Dije, el Yadiel, tampoco me presentó delante. Ya, Yadiel, tu apellido. Henry, vamos a poner en silencio tu micrófono. La A, la D, la R, la I, la A, la N y la O. Bien. Voy a revisar a quién más no le he preguntado. Es la Emilia. La Emilia no participó delante tampoco. Ya, Emilia, vamos. Luego viene otro desafío. Atentos. Ya, Emi. Emi, ¿estás en silencio? Ah, que no esperemos. Ya, estén preparados porque en cualquier momento les toca. Tienen que estar ahí. Atentos. Connie, ¿se prepara la Connie Baeza? Dale. Diga las letras. Ya, mi amor. Dígale. La M. La A. La U. E. La N. Muy bien. Ya, Connie, vamos. Se prepara la Maite Durán. Oh, se prepara la Maite. Y después la Renata Cortés. Ya, Connie. Constanza. Si conoces solo las vocales, me dice las vocales. Vamos, ya, Constanza. Ya, vamos. Tenemos que hablar, chiquillos. Después el lenguaje el lunes van a tener que hablar harto. ¿No quiere la Connie? Ya, no importa. Después me avisas, ¿ya? Le había dicho a la Maite. Maite Durán. Maite Durán, sí. Vamos. Ya, Maite, fuerte y con personalidad, vamos. Esta es la U. Ya. Solo las que te sepa. Esta. ¿Cómo se llaman? Esta. Esta es la U. La U. ¿La A la conoces? ¿Tienes la A por ahí en tu apellido? Fíjate. Les aprovecho de recordar que repasen las vocales. Ya, muy bien. Muy bien. Sí, tía. La Renata Cortés. Muy bien, Maite. Repasa tu apellido para la próxima clase, me lo dices, ¿te parece? Ya, Maite Cortés. Yeah. O sea, Renata. Ya, Renatita, muéstranos cómo te quedó el trabajo, muéstramelo. Ay, qué bien, qué letras grandes. Ya, Maite, Renata, me da por decirle Maite. Ya, Renatita. Ya, vamos. ¿Te sabes alguna? Sí. ¿Ya? ¿Tiene alguna vocal tu nombre? ¿Tu apellido? Sí. ¿Ya? ¿Cuál es? Fuerte. Eso, muy bien. Sí. ¿Esa nomás? Tarea para los papás, las mamás que lo estén acompañando, ¿ya? Cuando ellos saben escribir su nombre y apellido, también tienen que identificar las letras. Para ya. Que lo ¿ya? Dime, Sofi. Profesora, ¿qué? Yo sé escribir mi nombre. Sí, saben escribirla, pero necesitan que también aprendan las letras. El Daniel está hablando y no ha pedido la palabra, Daniel. Entonces, ¿cómo le voy a dar la palabra? Mira, muéstrame aquí, solo como que mi papi no está aquí y yo no sé dónde está, me está acompañando mi primo. Ah, ya, no pudiste tener el material. ¿Y tú? Ya, ahora, atención. Atención, Daniel. Mi papi siempre me deja todos los materiales. Ya, mi amor. Lo pudiste escribir. Ahora, atención, ahora van a esconder ese apellido, lo van a esconder, lo van a dar vuelta y van a escribir su apellido solitos. El que no se lo sabe, lo puede copiar. Mira, tenemos tres.
Tenemos primero el cartelito escrito, luego tienen el que hicieron con las letras, y abajo quiero que lo escriban ustedes. Vamos. Tenemos tres etapas. El que lo escribió seguramente la mamá, o a lo mejor ustedes, el que lo escribieron con las letras, y para finalizar, quiero que lo escriban ustedes abajo. Muy bien, Henry. Como le dice la mamá, lo hizo en la misma hoja, así que súper bien. Ya, Flavia, si no lo sabes, lo copias de arriba. Lo van a practicar. Chiquillos, ya el próximo jueves yo se los voy a revisar. Y en las clases con la Jime y la Pame, nos vamos a acordar de que pongan el nombre y apellido en todas las tareas, Jime y Pame, ya, para que vamos reforzando. Vamos, Daniel, ¿escribiste tu apellido? Quiero verlo. Reforzamos nombre y apellido. F-U-N-G. Bien, Alonso. Excelente. Bien, Alonso. Bien, Daniel. Estamos esperando a los otros amigos. A la Lía. Tratan de escribirlo si es que tienen. Si es que tienen lápiz escrito para poder verlo bien. Ahí el Henry está, pero súper bien enfocado, lo estoy viendo como lo está escribiendo. ¿Lía, lo hiciste? Bien. A ver, muéstramelo. Lo vas a pasar con lápiz de color, lápiz cripto. Bien. ¿Yeudiel, lo pudiste escribir? ¿Tu apellido? Sí. ¿Sí? ¿Muy difícil? ¿Encontraste muy difícil la actividad? Voy a escribirlo. Ya. Es solo ejercitar, ¿ya? Les digo a los papás que todos los días practiquen el nombre y el apellido. Es solo ejercitar. Si lo hacemos un día, no lo hacemos otro día, se les olvida, ¿ya? La memoria de los niños es muy a corto plazo. ¿Y Flavia, lograste hacerlo? Muy bien. Muy bien. Y el que le toca un poquito, lo practica. Muy bien, Flavia. ¿Henry, lo lograste? Bien, Sofi, te estoy leyendo. Sofi Rubio, qué bien. ¿Quién se atreve a poner el nombre y el apellido? ¿Cómo lo hizo la Sofi? Bien, Luquita. Bien. Qué lindo te quedó ese cartel. Recuerden subirlos al Facebook para revisarlos bien ya. ¿Quién se atreve a escribir su nombre y el apellido? Maulén. Excelente. Escribe tu nombre. A ver. Tu nombre, Jorge. Nombre, espacio y apellido. En la sala lo hacíamos con los deditos. Le hacíamos que ponen uno o dos deditos para separar el nombre del apellido. ¿Quién me muestra el nombre y el apellido para que vamos revisando? Bien, Henry, lo veo perfectamente. Excelente tu trabajo. ¿Bien? Ya lo hice. Muy bien. Chicos, te pasaron. ¿Bien? Ahí está. Excelente, bien. Tomás Mancilla lo está escribiendo. Excelente. Niños, finalizamos escribiendo el nombre y el apellido. Era súper, muy bien, Maite. Maite Durán, qué lindo escriben. Tienen que practicarlo ya. Ah, la Renata no le dijo. Renata, no he visto tu apellido. No se me iba a pasar la Renatita, a ver. Ya terminé. Muy bien, Flavia. Flavia, ¿trabajaste sin lente hoy día? Oh, se me olvidó decirte los lentes. Ah, pero lo hizo igual. Bien, súper. Están dañados mis lentes. Están dañados. Ah, ¿se te cayeron? Sí, se me cayeron. Pucha, vas a tener que repararlos, reinita. Bien, Luquita, trabajaste excelente. Muy bien, Alonso. Miren, tremendo apellido de la Alonso. Dijo, para que la Lore lo vea bien. Eso, Alonso Gaete. Muy bien, Alonso. Excelente. Bien. ¿En qué trabajamos hoy? Mi primo, el Diego Jiménez. Diego,
¿Qué trabajamos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué tenemos que reforzar en casita? Diego, cuéntame. Un apellido. Se me enojó el Diego. Dieguito, ¿qué aprendimos hoy día? ¿Qué aprendimos? El apellido. Aprendimos a graficar el apellido y las letras que componen nuestro apellido. A ver, Renata. Renata Cortés, ¿me lo estabas mostrando? Bien, felicitaciones. Y a seguir practicando, como les puso la Pame. ¿Ya? Es muy importante, niño. Yo cuando esté en la clase de la Pame y la Jime, yo voy a decir nombre y apellido, nombre y apellido. Les voy a decir a cada rato en el oído. Escribe. ¿Tú no recuerdas, Jime? En la clase de la Jime también, nombre y apellido. ¿Ya? Para que lo practiquen. Excelente. Niños, nos damos un aplauso todos. ¿Quién sabe poner aplauso? Bien, Connie. ¿Quién sabe poner ese aplauso que puse yo? A ver, pongamos todos aplausos virtuales. Bien, Margarita. Bien, bien, Yadiel. Eso. Hoy día pusimos dedito para arriba. Pusimos aplauso. Isabel. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Aplauso, aplauso. Muchos aplausos. Oh, qué hartos aplausos. Pame, el tuyo es Jime. Ah, ya, Jime ya está listo. Te dura poquito, May. Margarita, hay que poner una y hay que poner otra, ¿cierto? Chao, un besito. Excelente, trabajaron excelente. Sigan cuidándose. Recuerden, un recuerdo. El lunes, en nuestra clase de lenguaje, aprender la poesía o el trabalengua. En nuestra clase de lenguaje, ¿ya? A practicar. Chao, Lía. Chao. Chao, chicos. Cuídense. Chao. Chao, chicas. Gracias. Chao, María. Chao. Chao, Lorena. Chao, Jimena. Chao.